8000 empleos, y resulta que el día de ayer acabo de firmar un contrato con la Unión Europea por 1 millón de euros para el parque industrial de Girón. Queridos amigos, quiero agradecerlo de corazón a todos estos ciudadanos gironenses que vienen de los diferentes lugares, de las diferentes comunidades, de las dos parroquias de San Gerardo, de la Asunción, y a los turistas que se dieron cita el día de hoy, porque nosotros, compañeros, para dirigir nuestro pueblo, para administrar el Cantón Girón y las 45 comunidades, no necesitamos aliarnos de nadie. Girón necesita un cambio total. Ya basta de lo que se ha venido dando. Hay que agradecer a las autoridades que han estado tras año, que algo han hecho, ¿no? Pero Girón está totalmente atrasado para los años de cantonización que tiene. Girón es productivo y todo se ha descuidado por estos señores que solo les ha interesado calentar el puesto y alzar la mano nada más. Nuestro motivo como grupo, realmente felicitarles a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de trabajar por el turismo en Girón. Queremos hacer llegar la directiva, cómo estamos conformados, el grupo, todo eso. Les pongo a consideración de ustedes que si nos pueden aprobar, como les digo, lo que nosotros hemos venido haciendo es acta, en ningún momento estamos dejando descalificado lo que es a la compañera. Ella va a ser nuestra representante, ella va a participar con nosotros, pero nosotros como directiva. Ya surgieron los problemas, prácticamente he hecho el proyecto en conjunto con ellos. Sí, sí he hecho el proyecto, pero ha empezado, luego de eso, ha empezado a surgir problemas. Lamentaría muchísimo que las cosas no se manejen con transparencia, si es que así es, aquí lo está diciendo la propia licenciada. Los bienes municipales son sagrados, no tiene por qué negociarse con asuntos de campañas políticas ni nada. Esperamos tener que enterarnos de esta situación,
de las cosas del convivir de nuestro cantón. Estos son bienes municipales, son bienes del pueblo. Yo creo que cuando se administra las cosas públicas, no se administra como cosa propia, sino como público. Si nosotros hubiésemos conocido como Consejo Cantonal, no se hubiese hecho que vamos a ver, señor alcalde, que da vergüenza. Es una vergüenza el contrato, el convenio. Usted lea de bien cómo se da. Existe el nombramiento. No, usted el nombramiento, simplemente sí, el representante. No, compañeros, pero licenciado, desde ahí entonces le manchamos manos. Si están de acuerdo, compañeros, para que ustedes se formen una comisión y la comisión sea la que esté al frente de acá. No, la comisión de fiscalización. Pues es un informe. Nuestra primera labor dentro de la municipalidad, porque empezaremos a trabajar desde el primer instante que entremos en la municipalidad, será primeramente empezando desde casa, porque tendremos que ponernos de acuerdo desde el interior de nuestra casa municipal. ¿Quién ha pensado en nuestros obreros, en nuestros empleados municipales? Porque ellos serán el brazo de nuestra administración, porque conjuntamente con ellos vamos a demostrar que la familia avanza, la familia Girón, la familia de la municipalidad, vamos a ser amigos del pueblo. Quiero decir esta tarde, decir que Pachacuti es unión, que Pachacuti es fortaleza, que Pachacuti quiere para todos, que Pachacuti quiere trabajar y que todos tengan de igual manera. Vamos generando con Pachacuti el buen vivir. Que el plan de trabajo está, siempre digo, priorizado en base a las necesidades de esta linda gente. Y estoy, ¿por qué? Porque soy una mujer, una madre, que quiero el bien para todos mis hijos. Firmar uno que se haga responsable. Es todo. ¿Y por qué no llevan mensaje? Pues ahora, ¿qué fue diciendo usted? Señora, pero escuche. ¿Por qué no estaba entregado todavía? Escuche, por favor. Escuche. Entonces ahora recibimos la llave y le vamos a dar a otro de los jóvenes que se haga responsable. ¡Ay, sí, gracias! Un trámite administrativo que él va a decidir con ustedes. Ahora, ustedes lo que tienen que exigirle, no a nosotros, exigirle al señor alcalde que por favor cumpla, ¿no es cierto?, lo que ustedes ganaron. Y así como se ha ofrecido con ustedes tan fácilmente en darles el contrato para 3 años, pues que les dé. Pero no nos vengan y nos boten la pelotita a nosotros y entonces ustedes dicen, no, ustedes tienen que resolver, no, es el señor alcalde. El acceso a este lugar es muy sencillo, se llegaría hasta el puente de la vía que conduce al Chorro. Hay un desvío que dice Aguagrín y llegarían justo al sector que dice Torrecucho, para donde tiene el acceso a este lugar de rapel que tenemos aquí. Sí, este es un sitio privado que pertenece a un solo propietario, en el cual la persona nos ha dado la oportunidad de utilizar nosotros como jóvenes emprendedores en el turismo, nos ha dado una oportunidad para nosotros poder trabajar en esta piedra. Bueno, hace unos 4 o 5 años aproximadamente hubo unos señores canadienses quienes les interesó mucho esta parte, porque es una de las únicas partes rocosas de aquí de la comunidad del Chorro. Entonces ellos vieron una de las rocas que es la única que tiene la roca, como se diría, el maciza para este tipo de deporte. Entonces ellos dejaron armando una roca que de aquí aproximadamente tiene 65 metros y la de allá que tiene los 25 metros en la cual estamos haciendo la práctica nosotros ahorita. No, es la primera vez que voy a hacer, pero no me da miedo. ¿Siente que está seguro? Sí, estoy seguro que todos con este coste, pues, estoy impuesto, ¿no?